tranquila. Sala, paraíso. Amiga, tu belleza está en tu cabeza y no en ellas. Si ya fuiste mía, recuerda que todo esto fue una mentira. No te he visto ni te conocía. Nada, lo conté. No se preocupe, papá. Páseme a mi mamá, por favor. Está bien. Toma. Aló, papita, de verdad vas a regresar. Qué dicha. ¿A qué hora, mi vida? Por favor, no te demores. Quiero que empaques ahora mismo porque ya nos vamos. ¿A dónde? No lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? No, no lo sabemos. Lo único que te puedo decir es que entramos a un proyecto de protección de testigos. El gobierno de los Estados Unidos nos va a proteger. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a Estados Unidos en este momento? No sabemos cuándo. Tenemos que trasladarnos a un lugar urgentemente porque a partir de ahora, Julieta, nuestras vidas corren peligro. Ah, ¿no pues sabías? Sí. Pero si yo no hubiera llegado y... ¡Te hubieran encontrado de cualquier manera! Quiero que empaques ahora mismo porque ya nos vamos. ¿A dónde? No lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? No, no lo sabemos. Lo único que te puedo decir es que entramos a un proyecto de protección de testigos. El gobierno de los Estados Unidos nos va a proteger. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a Estados Unidos en este momento? No sabemos cuándo. Tenemos que trasladarnos a un lugar urgentemente porque a partir de ahora, Julieta, nuestras vidas corren peligro. Ah, ¿no pues sabías? Sí. Pero si yo no hubiera llegado y... ¡Te hubieran encontrado de cualquier manera! ¡Caramba, qué necia eres! Pues yo no quiero ir. ¿Qué estás diciendo? Que yo no quiero ir. En primer lugar, porque yo no tengo que esconderme de nadie. Y menos en un lugar que no conozco, con un señor que tampoco conozco. Cállate, Julieta, y en segundo ya cállate. Lugar, porque yo no tengo que pagar los errores que ustedes cometieron en la vida. ¿A dónde vas, Julieta? ¡Julieta! ¡Julieta! Déjala, Lorena. La DEA está afuera y le va a parar. Señorita, venga con nosotros. No, ahorita no puedo. Venga no, ahorita con nosotros. No puedo. ¡Suéltame! Quieren regresar mañana mismo a Colombia. Total. A mí no me sirven de nada. Pues a mí sí. ¿Para qué? Para vivir, mamá. Para vivir. Son niñas buenas, luchadoras. Y quiero pasar mi vida con ellas. Ay, estás completamente loca. Mamá, por favor. ¿Cómo se te ocurre decir algo así, Julieta? Esas niñas son prostitutas. No, no son prostitutas. Ah, no, no. No. ¿Qué son? Mira, mamá, tú las trajiste engañadas a México. Así que si no me dejas ir ahorita mismo a verlas, le hablo a la policía y le digo que tú las trajiste con implantes de heroína. No me quiero quedar. ¿Me oíste? Mamá, yo no tengo por qué, no tengo por qué cambiarme de nombre, por qué llamarme Teresa, Karina, Mariana, no sé, mamá, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar mi vida, mis amistades, todo lo que soy y lo que tengo, todo por tu culpa, por tus errores? No. Julieta, por favor. ¿Por favor qué? Entonces déjame hacer mi vida. Si no, mamá, te juro que hago lo que te dije en la noche. Le hablo a la DEA y le cuento todo lo que estuvieron haciendo. Que traficaron heroína en implantes de mujeres inocentes. Que además las engañaron. Les destruyeron la vida y sus sueños. O claro, también le puedo contar que Martínez trabajaba para el cartel del norte y luego se pasó al cartel de la frontera. O que tenían muchos negocios con mafiosos colombianos. Ya cállate, no, no, Julieta, no, no me callo. Déjame hacer mi vida. Déjame hacer lo que yo quiero, estar con la gente que yo quiero. Salirme de este mundo tan horrible que tú me creaste. ¿Quieres que llame a mi hermano Monterrey? No. ¿Qué quieres? Quiero irme a Colombia con mis amigas, mamá, por favor. Estás loca, Julieta. Colombia es un país muy peligroso. Ay, no, no más peligroso que este país. Además, tú ni te hagas.
Te encantaba estar allá, ¿no? En otros tiempos. Claro que eran otros tiempos. Otros tiempos peores que para mí iban a mejorar. Sin ti, sin Martínez y sin el estúpido de Reyes haciendo daño a todo el mundo. Está bien. Está bien, Julieta. ¿Qué quieres, volar? ¡Corre, vuela, ve! Yo sé que te va a ir bien, yo sé que eres muy capaz. Nada más te voy a pedir un favor. Cuídate mucho, mi amor. Cuídate mucho y no me olvides nunca, porque yo te voy a estar aquí esperando. No, mamita, no te voy a olvidar. Voy a coordinar con nuestra gente de la DEA para que te diga dónde vamos a estar, pero cuando regreses, seguramente vamos a estar en otro país. Te juro que yo te voy a buscar. Y te voy a buscar, ¿sabes cuándo? Cuando realmente necesite una mamá. Afortunadamente, Julieta no apareció porque tenemos justo el dinero para el tiquete de las tres. Tres pasajes, por favor. Claro, ¿me entregan sus pasaportes? Sí, ya, un momento. Gracias, bien. ¿Santana Catalina? Sí, soy yo. Y Julieta Riva Palacio. que sean cuatro pasajes, por favor. Muy bien, no hay problema. Julieta, o sea que su mamá se quedó con Martínez. Pues sí, ¿cómo sí? La ves que decidieron delatar a todos los narcos e irse a vivir a Estados Unidos.